Cerca de las 4 de la mañana fue ubicado el cabo primero de Carabineros Ramón Villarroel Marín, de 40 años, quien estaba desaparecido desde el 7 de marzo. El uniformado se encontraba en el sector Trapén, en la ruta hacia Parua, específicamente en la caseta de seguridad de la empresa Redesinet, ubicada a 20 kilómetros al sur de la capital regional. Los trabajadores del lugar avisaron a la policía de investigaciones, quienes lo encontraron en buen estado de salud, para posteriormente trasladarlo hasta el hospital base de Puerto Montt, donde se constató que solo tenía lesiones de carácter superficial. Él se encuentra relativamente en buenas condiciones y ya se reencontró con su familia, que estaban bastante angustiados por no tener noticias respecto de su paradero o su actual estado. Él manifestó que había derechamente decidido irse, que había estado alimentándose con raíces, dice él, con lo que encontraba. Se le llevó a constatar lesiones, no presenta más allá de un par de rajuños y erosiones superficiales. Recordemos que el carabinero, casado y con 3 hijos, con 21 años de servicio, desapareció desde su casa en el sector Lagunitas, dejando una carta a su esposa donde indicaba supuestos malos tratos por parte de sus superiores. Al momento de su desaparición se encontraba con licencia médica tras desempeñarse en la tenencia del IRSE hasta diciembre de 2012. Emocionalmente muy afectado y ahora nos vamos a dedicar a la recuperación de su salud y después veremos el resto. El policía habría informado que hace un año había sido denunciado sin mayores pruebas por un grupo de vecinos culpándolo de que unos perros suyos se comieron sus ovejas. Caso por el que habría sido sancionado con 8 días de arresto porque al parecer le habría faltado el respeto a los carabineros que participaron en el procedimiento al echarlos de la casa. Entre otros abusos que habría denunciado destacan otros 37 días de arresto junto con los descuentos sin mayor explicación en su sueldo, ya que incluso habrían llegado a los 200 mil pesos.